Desde un principio, el proyecto que teníamos era tratar lo posible, como decía el presidente de la cooperativa. Sí, papá. Sí, sí, ya te lo voy a dar. Tratar de acercarle un poco los conocimientos, o por lo menos dar en nuestro servicio lo que nosotros nos habíamos formado gracias al sacrificio nuestro y de nuestros familiares acá. Nosotros que somos del centro, la gran mayoría, que tenemos gente conocida de acá, sabemos todo el sacrificio de ustedes en ir al centro, en hacerse ver, en las urgencias y todo lo demás. Entonces, uno que tiene muchos amigos de acá, siempre veía los lejos que le quedaba, siempre, aunque le queda cómodo, entre comillas, el ómnibus, pueden ir en auto, nosotros decir, bueno, tratar de dar un servicio, y se dio la oportunidad con Evita de poner un centro médico, es decir, para dar un servicio acá a la comunidad. Esperemos seguir así, y dudas que tengan o inquietudes, es importante que nos las hagan saber para seguir creciendo. Así que bueno, muchísimas gracias nuevamente. Así que yo creo que es más o menos lo que todos nosotros pensamos en seguir para adelante. Y bueno, gracias por haber venido. Muchas gracias. Gracias.